Bueno, pues estamos aquí ya preparados para la segunda parte con la banda de Eva, pero antes queremos agradecer la venida de los músicos de la banda de Eva a Amposta y por esto hemos preparado pues, unos recuerdos. Llamaría por favor al presidente de la Lira Ampostina, el señor Javier Escribuela, que se suba, y a la señorita Noelia Oreca, que es la presidenta de la banda de Eva. Por favor. Sí, es un puente de Amposta, el puente rodante de Amposta, que es el símbolo de Amposta y de Lira. También la presidenta, la Noelia Oreca, la presidenta de la banda de Eibar, también tiene un recuerdo para la Lira Ampostina y en este caso hará entrega al presidente de la Lira del recuerdo. Estamos muy decorados, ¿eh? Muy bien, pues muchas gracias a la banda de Eibar por nuestros recuerdos. Es un orgullo llevar ahí el pañuelo tan típico de las fiestas de San Fermín. Me imagino que de Eibar también serán igual. Gracias por los regalos. Bueno, vamos ya a empezar la segunda parte. Yo he presentado la primera porque correspondía a la Lira Ampostina, pero le he dicho al director de la banda de Eibar que él sea el encargado de presentar la segunda. Como no, él se ha preparado sus obras, él las conoce bien y se las podrá explicar a ustedes, pues esto, el contenido, la música que va a interpretar. Pues nada, recibamos ya con un fuerte aplauso a la banda de Eibar que está en el escenario y su director, Asier Arbeloa Aldunate. Vamos a empezar ya el concierto con una obra que se llama, eso sí que lo tenía ya apuntado el autor y todo eso, se llama Pavane de Jan van der Rust y es una, aunque es una obra más o menos actual de 1984, tiene un estilo como renacentista. Entonces, bueno, vamos a empezar con esa obra ya. Muchas gracias. Es que